Este programa está patrocinado por Four Founders Capital, el Angel Fund de Founders para Founders. Seed Rocket. El podcast de profesionales para profesionales. ¿Qué tal? Bienvenidos a Seed Rocket Startup School, un podcast iniciativa de Four Founders Capital y también, como no, de Seed Rocket, un podcast donde bien sabéis que descubrimos aquellos proyectos que siempre intentamos que de alguna forma u otra vayan de la mano de la actualidad. Hoy es un capítulo muy especial porque hablaremos de un tema del que todos de alguna forma u otra también nos hemos llenado la boca, hemos llegado incluso a dar nuestra opinión, y generalmente la opinión es de exactamente no sé de qué va esto del metaverso, no sé qué va esto de las NFTs. Hoy traemos unos invitados que nos van a dar respuesta a todo ello bajo las preguntas de Jesús Monleón, que ¿dónde estará Jesús Monleón hoy? Esto es un poco como el ¿dónde está Wally? Pues Jesús Monleón, ¿cómo estás? Bienvenido. Pues muy bien, hoy estoy en Ciudad de México, pronto, madrugando, así que bien, bien, a tope. Exacto, exacto. Por cierto, si alguien piensa, ostras, aquí hay unos pajarillos que se han colado, no, son pajarillos mexicanos que se han despertado con Jesús, que es cual, bueno, una poco situación Disney también, ¿eh? Sabemos que las finanzas son importantes para ti. Desde Lean Finance ofrecemos recomendaciones en tiempo real sin esperar a informes de tu asesoría. Nos consideramos parte del equipo de la compañía y no un proveedor más. Ayudamos a startups, principalmente en early stages y growth, a mejorar en todo lo relativo a sus procesos financieros. Contáctanos para una primera llamada entrando en leanfinance.es o a través de info@leanfinance.es. Muy bien, pues hoy, como decíamos, tenemos a dos invitados. Descubrimos la plataforma Freeverse, una plataforma sin duda extraordinaria que permite a los creadores de contenido, pues evidentemente los que tengan que ver con mundos virtuales, avatares, famosos, la posibilidad de crear y vender estos conocidos NFTs. Esto es mucho más amplio, por lo tanto yo me voy a callar, porque también tenemos a otro activo y que también acompañará a Jesús Monleón en esta charla, y es Marc Badoso. ¿Cómo estás, Marc? Muy bien, Eduard. Te han vuelto a liar para otro capítulo aquí, Jesús, ¿eh? Exacto. Bueno, también será que tú te dejas liar, ¿no? Venga, pues vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados, Alun Evans y Tony Mateos. ¿Cómo estáis, chicos? Bienvenidos. Muchas gracias, ¿qué tal? Hola a todos. Un placer que nos acompañéis. Jesús, dispara. Muy bien. Oye, pues gracias, Alun, gracias, Tony, gracias, Marc. La verdad es que era un podcast que yo tenía muchas ganas de hacer, porque Freeverse es una compañía del portfolio de Four Founders, en el cual Marc hizo mucho push al inicio para que invirtiéramos, en el momento early. Luego pues han sucedido una serie de cosas que luego nos explicaréis. Vale, fantástico. Normalmente cuando hablamos en castellano, Tony lidera y yo como el extranjero, el guiri, yo sigo en mi Spanglish, pero no sé, Tony, cómo, si quieres. Pues vale, le doy. Sí, ¿cómo empezó Freeverse? Empezó a, bueno, no sé si empezar por allá, pero vaya, un poco soy el responsable, ¿no?, de haber unido al grupo hace pues un poquito más de 3 años. Mi historia va bastante más atrás en el mundo de la emprendeduría, de hacer una compañía deep tech también en su momento, que hacíamos sonido 3D para cine. Hicimos una startup aquí en Barcelona, terminamos con nuestro sistema pues en cines de casi todos los continentes. Y al final pues nos compró Dolby Laboratories, a quienes conoceréis bien de Dolby Surround y todo esto, y terminó de llevar nuestra tecnología al mass market, ¿no?, al éxito total. Está en todas partes, está incluso en servicios de streaming, así que fue genial, fue una adquisición muy chula. El equipo se convirtió básicamente en el responsable de I+D de Dolby, de llevar esta tecnología al mercado, por cierto, que se llama Dolby Atmos, si la vais a experimentar en el cine. Y estando yo de director de investigación en Dolby, mirando cosas que podían tener un impacto en la compañía, me enamoré loquísimamente de la blockchain hace ya bastantes años, hasta el punto que de la necesidad de emprender algo en este mundo en el que, al que me quiero dedicar el resto de mi vida, creo, terminé básicamente montando algo fuera de la compañía. Esto lo hice una vez tuve el OK de gente con la que había trabajado en el pasado, a veteranos también de la industria del entertainment y de la tecnología para entertainment. Alan fue el caso más importante, yo creo, cuando Alan ya nos dijo ok, con Alan había trabajado, ahora te cuenta él, en el pasado también, pues ya dejamos nuestros trabajos y nos pusimos full time con Freeverse. Alan, no sé si quieres explicar cuándo nos conocimos. Sí, no, yo me acuerdo la llamada hace casi 3 años y medio ahora, cuando empezamos a hablar del tema. Y Tony y yo habíamos trabajado juntos hace 15 años, ¿vale? Él era
el director de audio, yo el director de gráficos 3D en un centro de investigación. Y luego nos fuimos por nuestros caminos, Tony por sus startups, yo también había estado CTO y CEO en un par de startups más. Y me acuerdo que Tony me dijo, tengo una idea, hacemos un café. Y cuando el doctor Tony Mateos tiene una idea, merece la pena escucharla. Entonces nos quedamos ahí en la playa en Poblenou. Por cierto, esta historia va ganando varios elementos cada vez que lo cuento. Había música brasileña de fondo, sí, Alun, sí. Exacto. Bueno, sí que quedamos para tomar un café. Y me explicó el tema del blockchain y el tema de NFTs, que honestamente era un campo nuevo para mí. Yo no conocía, obviamente había escuchado noticias del blockchain y criptomonedas y un poco de NFTs, pero no tanto. Y Tony me explicó una cosa que realmente me ha cambiado la vida, ¿no? Literalmente. Es decir, me explicó el ejemplo de CryptoKitties, ¿no? Que era una aplicación de NFTs que salió en 2017, que tú podías, nada más, que tú podías cruzar dos gatitos, ¿no? Imágenes de gatitos que tienen propiedades diferentes. O sea, cruzar los dos gatos, podías tener un gato nuevo, ¿vale? Y esto es lo que me sorprendió, me cambió la vida. Todo se podía demostrar que da igual cuántas copias de esos gatitos existen, las imágenes en el mundo, tú podías demostrar digitalmente que eres tú el propietario de este gatito. Y esto es un cambio de paradigma en la manera de pensar de recursos digitales. Porque da igual cuántas veces tú haces control C, control V en tu ordenador para copiar el archivo, existe, gracias a la blockchain, la manera de demostrar que eres tú el propietario. Tú tienes el derecho a venderlo. Y luego me explicó Tony, esto está bien, ¿vale? Esto va a petar, esto va a ser una cosa enorme, ¿vale? Pero si podemos ir un poco más allá y decir, no solo coleccionar estos recursos digitales, si tus acciones como propietario podrían cambiar el estado, por ejemplo, si tuvieras un Ferrari rojo y decides pintarlo verde, pues a lo mejor cambiaría el valor de este recurso. Y ahí, de esta semilla, nació la idea de Freevers. Porque antes de entrar en lo que es Freevers y la evolución que plantea a todo el mundo de los NFTs, ¿cómo definiríais un NFT? Así para alguien, para nuestra audiencia. Sí, un NFT es una entidad digital, cualquier cosa que puedas representar de manera digital, escrito en una blockchain, o sea, escrito en una base de datos compartido por todo el mundo, incorruptible e incensurable, ¿quién es el propietario de esa cosa? Lo esencial es que es una cosa digital y que hay un propietario, que la base de datos no está en ningún servidor concreto, no está en ningún videojuego, no está en ninguna aplicación, sino que está por todo el mundo. Y te diría que lo más importante aún que eso es que el custodiante de ese activo digital es el propietario. Y eso es lo que lo cambia todo, en mi opinión. ¿De acuerdo? Estábamos súper acostumbrados a ser propietarios, comprarte cosas en un videojuego, un skin, un arma, lo que sea, ¿no? Pero realmente el que lo hosteaba, el que era el responsable de que eso no se perdiera, etcétera, era el videojuego, en sus servidores, donde sea, ¿no? Ahora no. El responsable de verdad de eso es el usuario, el propietario de ello. Y esto cambia totalmente el paradigma, totalmente. Para bien y para mal, que también lo puedes perder, entiendo, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Todos los casos de criptomonedas perdidas que son enormes, ya hemos oído de ellos, ¿no? Pero bueno, con cada nueva cosa hay una gran nueva responsabilidad también. Es un ejemplo de lo que sería, lo que se llama la tecnología Web3, ¿no? Que es la idea de tener esta descentralización, ¿no? De varias cosas, ¿no? Y uno de estos es el ownership, para usar la palabra inglesa, de los activos digitales. Sobre la idea de NFT, del ownership, de tener un activo digital, ¿qué hace Freevers? ¿Qué evolución plantea? Lo que planteamos, sobre todo, es que este activo digital, una vez lo adquieres, lo puedas cambiar. ¿De acuerdo? Lo que ha explotado hasta ahora es precisamente lo contrario. Es, digamos, que la punta de un iceberg enorme donde solo estamos viendo coleccionismo. Hoy día la gente, cuando adquiere estas cosas, son exactamente igual. Esto es como comprar un sello, pero en este caso digital. ¿De acuerdo? Siempre es lo mismo, y cuando se lo vende, típicamente se va a vender exactamente lo mismo que compró y, por tanto, habrá especulado. Te esperas, es pasivo y especulas sobre el precio. En cambio, como introducía Alun, ¿no? Si una vez lo adquieres, lo vas a cambiar porque interactúas con la aplicación que lo ha creado, ya sea un videojuego, ya sea un artista, incluso un influencer, puede ser una marca, puede ser lo que sea. Entonces tú estarás cambiando su valor de mercado, con lo cual no solo te lo pasas bien con la aplicación, sino que, sobre todo, además,
tienes esta cosa añadida que es que, jolín, es que si lo utilizo y lo utilizo bien y tengo talento y pasión y tiempo, además lo puedo transformar en dinero. Esto es bestial. Si lo pensamos en el mundo real, la gente sí que colecciona cosas, ¿no? O sea, sellos y trading cards y guitarras y varias cosas diferentes, ¿no? Y hay un mercado para esto. O sea, que la gente paga un montón para coleccionar arte real, por ejemplo. Y lo que hemos visto, el boom de los últimos 18 meses que hemos visto, es que gracias a la tecnología blockchain y NFTs ha sido posible trasladar este mundo del coleccionismo al mundo digital. Vale, bien, súper, fantástico. Pero nuestra visión desde el día número uno, es decir, el concepto de ownership digital puede ir mucho más allá de solo coleccionar recursos estáticos, ¿no? Y vuelvo al ejemplo del Ferrari rojo, ¿no? O sea, ahora mismo con NFT hoy en día, si compras un NFT de un Ferrari, pues es un Ferrari con su color y no cambia, ¿vale? En cambio, con la tecnología de Freeverse, tú como el propietario de este Ferrari tienes la opción de poder, por ejemplo, quizás de cambiar el color. O, aún más importante, quizás añadirle o cambiar el motor para tener más potencia del motor, ¿vale? Entonces, tus acciones como el propietario del NFT cambian la utilidad de este NFT a otro usuario. Por ejemplo, si se puede usar el Ferrari en un videojuego, pues el Ferrari ahí tendrá más potencia y correrá más rápido, ¿vale? Entonces, este cambio de dar más poder quizás al usuario y así quitar o reducir quizás la influencia y el poder de especulación del mercado especulativo, que ahora mismo, como ha dicho Tony, es lo que empuja sobre todo un poco la economía NFT, que creemos que hay otra vía un poco más sostenible. Y poniendo casos prácticos, ¿vuestro producto para quién sería útil? Pero explícanos un poco más para entenderlo, como estos NFTs que se van cambiando en algún caso práctico. Sí, si te parece, pongo dos ejemplos en los dos verticales principales donde estamos, ¿vale? Okay. Uno de ellos sería la empresa de videojuegos, en la cual, por ejemplo, imagínate, yo que sé, un Football Manager, para ir realmente a un caso muy práctico. Empiezas con un Football Manager de toda la vida, donde los jugadores de tu equipo son NFTs. Los has adquirido, imagínate, gratis, solo que por bajarte el juego. Fíjate el cambio de paradigma. En lugar de pagar mucho, estamos acostumbrados, ¿no?, a pensar en NFTs muy caros. Prácticamente no tienen valor al inicio, solo que empiezo a jugar. Me lo paso bien con ellos. A medida que juego, los subo de nivel porque ganan más partidos, porque los entreno mejor, porque cada día vuelvo a la aplicación, etc. Así que tienen estadísticas más altas. Con lo cual, potencialmente, otro usuario me lo puede comprar. Me puede comprar a mi delantero centro, que ahora tiene un shoot muchísimo más alto. Imagínate, en un mercado totalmente libre. Entonces, el videojuego básicamente te está permitiendo transformar parte de tu esfuerzo en valor de mercado, en potencialmente en dinero. Con lo cual, tu vinculación con el juego es bestial. Ya va mucho más allá de pasártelo bien. Estás aumentando el valor de tu portafolio, ¿vale? En términos bursátiles, si quieres. Ese es un ejemplo en el vertical de los videojuegos. Y el otro ejemplo que me gustaría poner, que está explotando totalmente ahora, es en el vertical, si quieres llamarle passion economy, ¿vale? Influencers, TikTokers, marcas en general muy potentes que tienen fans bestial, una cantidad de fans bestiales por debajo. Nos están viniendo compañías en este sector que huyen del paradigma actual, en el cual, basado en coleccionismo, básicamente lo que hace la gente ahora es saca muy pocos NFTs de algo basado en la escasez, esperando que su precio sea muy alto. ¿De acuerdo? Esto es el paradigma del que huyen para no dañar la passion economy que tienen por debajo. En lugar, lo que están buscando y utilizan y construyen gracias a la tecnología que les ofrecemos es el paradigma free to play, en el cual pueden regalar prácticamente centenares de miles, millones de NFTs a todos los fans, por ejemplo, de una celebrity. Imagínate que estamos hablando de una celebrity, ¿no? De tal manera que inicialmente, de nuevo, estos NFTs tienen un valor cero o prácticamente cero, solo de pertenencia a la comunidad, si quieres, y permiten que los usuarios, una vez lo adquieren, suban el valor, el nivel de este NFT, según una serie de mecánicas, por ejemplo, consiguiendo que sea trending topic el siguiente concierto de esta celebrity, haciendo reshares, retweets, haciendo engaging en concursos, pagando, obviamente, pagando por merchandising de la marca o de la celebrity, etc. A medida que el usuario hace todas estas acciones, sube de nivel el NFT, y a medida que sube de nivel el NFT, está recompensado con cosas de mayor valor cada vez. Y eventualmente puede estar en un Discord channel, imagínate, con solo 3 personas y la celebrity, tú imagínate, ¿no? Yo cuando ya lo has subido a nivel 8. A nivel 10 a lo mejor incluso te encuentras un meet and greet con la celebrity, ¿no? Gamifican, digamos, a
una marca, una celebrity, un influencer, de manera muy sencilla, sin dañar a los fans y a la visión que tienen. En lugar de especular, los fans lo que van a hacer es transformar pues, su esfuerzo en pasión, en rewards más altos o en valor de mercado más alto. Otro caso de uso interesante, solo para mencionarlo aquí, es la colaboración que estamos haciendo en el sector educativo con la Universidad de Caltech en Estados Unidos, donde ellos están lanzando NFTs que no se pueden comprar-vender, son NFTs permanentes, entre comillas, que representan tu conocimiento académico o profesional. Si tú estudias un curso y si te otorgan un NFT representando tu conocimiento, pues ellos ya saben que el segundo que sales de la aula empiezas a olvidarte de lo que has aprendido, ¿no? Entonces, esto lo representan con un modelo científico, ¿no?, desarrollado por ellos, que según el NFT va bajando. Entonces, el nivel de tu NFT, el sello que representa el grado o lo que has conseguido del curso, va bajando si no sigues estudiando, leyendo, asistiendo a congresos, ¿no?, o estudiando más en otros cursos. Entonces, esto es un caso tercero, pero en paralelo a los dos casos principales. Pero lo que quiero explicar con esto es que hay un montón de aplicaciones para el concepto de propiedad digital, más allá de los que hemos visto hasta ahora con todo el tema de trading y especulación. Y en estos ejemplos que estáis sugiriendo o poniendo, yo le veo una dificultad ahí muy abstracto de pensar que esto estás dando beneficios a perpetuidad, ¿no? Tú tienes un NFT, eres un fan de esa persona, y ese NFT te da una serie de derechos. Claro, es muy difícil de conceptualizar a la hora de emitir ese NFT que esos derechos van a ser vitalicios, ¿no? Obviamente no lo son. En el caso, por ejemplo, del meet and greet, ¿no? Imagínate, es obvio que de aquí a 60 años o 100, ¿no?, esta persona no existirá. Tenemos un cliente muy concreto que ya iremos anunciando en cuanto podamos, que básicamente estas recompensas que se te ofrece por el NFT están limitadas en el tiempo, obviamente. Entonces, cuando tengamos este producto live, veremos exactamente qué dinámica han escogido. Pero típicamente es algo que para cada celebrity que tienen ellos, es algo con lo que se siente cómodo y que es realista poderte ofrecer. Obviamente no son rewards vitalicios. Y Tony, de la idea que tenéis a la ejecución, a dar esos primeros pasos, vosotros le dais vueltas, esto sería la bomba, assets en blockchain que son dinámicos, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es el reto tecnológico de montar esto? ¿Cómo consigues esos primeros betas o MVPs o productos o inversores? O ¿qué es lo que conseguís primero? ¿Cuál sería vuestro next step? El reto principal era al principio era de hacer la tecnología, ¿no? O sea, que trabajar en la tecnología que hacía falta para llevar a cabo esta visión, ¿no? Sí que hemos hecho esto, la tecnología está más madura ahora mismo. Entonces, en cuanto tengas la tecnología y el core de lo que quieres hacer, es crear el producto sobre esa tecnología, ¿no? Y esto tienes que ir a hablar con el mercado, hablar con clientes, posibles clientes, para ver cómo se puede hacer el matching entre los requirements de sus clientes con la visión que tienes tú en esta fase. Bueno, estamos en fases muy avanzadas de todo, y esto se refleja por los contratos que estamos cerrando, ¿vale? El siguiente paso que nos toca hacer ahora es escalar, ¿no? O sea, que ahora sí que tenemos la plataforma, tenemos el producto, tenemos los primeros clientes, y ahora lo que tenemos que hacer es pisar la aceleradora y escalar, sobre todo nuestro go-to-market, nuestro mensaje de marketing, y un poco el lado de sales también, pero sin agobiar, ¿no?, las capacidades de ahora mismo de la plataforma, y hacer el scaling de esto para llegar al mass market. En esta fase estamos empezándolo ahora mismo con muchas ganas, que es súper interesante. Yo igual recordaría cómo empezamos, ¿no? Para mí lo más difícil es, sobre todo en Europa y aún más en España, es intentar levantar el dinero para tener un equipo, además de veteranos, que se pueda dedicar full time a una cosa que es tecnología, que sabes que va a tardar más de un año y a lo mejor incluso más de dos. ¿De acuerdo? En Estados Unidos yo creo que están mucho más acostumbrados a invertir en algo donde no vas a tener KPIs el primer año y el segundo vamos a ver. Así que esta fase yo creo que es increíblemente compleja aquí, y en este caso fue más sencilla en nuestro caso por el hecho de que la aventura mía anterior hubiera sido tan, tan increíblemente bien. Así que fue relativamente sencillo llamar a la puerta de los inversores que ya ganaron un buen dinero con nosotros y volver a montarlo. Pero yo no me puedo imaginar la complejidad que hubiera tenido para una persona que no tenía un track record
para montar una cosa tecnológica, ¿eh? Si es una cosa que en 3 meses vas a ver el MVP, sí que me imagino que puede ser más sencillo, pero... Y fijaros que hay un riesgo aquí, porque nosotros teníamos la visión de que esto, el mercado va a pedirlo. El mercado no estaba pidiendo en este momento. Bueno, había señales que el mercado pedía esto, pero no estaba, no teníamos el boom de NFTs cuando empezamos la empresa. Entonces, si el boom de NFTs no hubiera llegado, a lo mejor no estaríamos hablando ahora mismo. Pero cabe decir, gracias a la visión de Tony original, decía, esto va a venir. Y me ha vendido la moto de que esto, ok, va a venir, pues vamos. Y dejamos nuestros trabajos y empezamos a trabajarlo full time. Y hemos llegado básicamente al mercado con un producto, con una tecnología bastante más interesante que resuelve las dudas principales de clientes en el mercado ahora mismo. Porque sí que traza una línea más sostenible, más medio plazo, largo plazo, para el tema de ownership digital, ¿no? Y propiedad digital. Y ahí hemos tenido la suerte, pero un poco teníamos la visión, ¿no? Así que en este sentido estamos contentos de poder haber llegado a este punto. Y todo lo que comentas, Alun, que ha habido un cierto hype, ¿no? Durante sobre todo el último año en todo el mundo de NFTs, todavía creo que hay mucha fricción, ¿no? Para entrar en este sector, tanto en blockchain, en cripto, tienes que tener pues las MetaMask, los scams, las fees, todo. ¿Cómo se puede facilitar el acceso, todas las barreras de entrada que hay para alguien que no es tecnológico, alguien que a lo mejor no tiene tanta relación con tecnología para que se meta o para que pueda entrar y poseer NFTs y living assets? ¿Cómo veis este punto? Porque, perdona, ahí en la línea que dice Marc, vuestros clientes seguramente sean fabricantes de juegos, ¿no? Que al final tampoco quieren complicar la vida, ¿no? de los usuarios. Exacto. Es súper importante lo que comentáis, el punto de entrada. Una vez ya tienes una motivación muy alta, ¿no? Una vez ya tienes assets que a lo mejor valen mucho dinero, etcétera, el usuario ya puede estar igual más dispuesto a irse a un exchange y pensar lo que es la criptomoneda, etcétera, ¿no? En nuestro caso, la barrera de entrada es cero directamente. O sea, tenemos una demo donde te bajas un juego y directamente ya tienes 18 NFTs creados para ti. De hecho, yo nunca había conseguido que mis amigos, y mira que les doy la barra, compraran criptomonedas, y en cambio prácticamente todos ellos te dirían NFTs de este juego que habíamos creado como ilustrador de la tecnología. Así que el tema de adquirir el primer asset, incluso evolucionarlo, etcétera, sin tener que pasar ni por wallets que sean un plugin, ni pasar por un exchange, e incluso podértelo comprar y vender por fiat sin tener que haber pasado por un exchange, es súper importante. En el caso de los living assets que ofrecemos, es parte de la plataforma. Fiat, para recordar a la gente, es dinero, entre comillas, normal, ¿no? Euros y dólares y no el dinero cripto. En el mundo cripto solemos soltar la palabra fiat, sí, pero no todo el mundo quizás está tan acostumbrado con la palabra. Y lo que lleváis hasta la fecha, ¿qué es lo que ha sido más difícil? ¿Conseguir potenciales clientes, MVPs, la tecnología? O sea, ¿dónde en algún momento os habéis venido abajo, pero que la habéis resuelto el tema? Sí, no, el momento más difícil para mí era antes de que salió el boom de NFTs, digamos hace 18 meses, ¿vale? Cuando nosotros teníamos una respuesta, ¿no? A un problema que la gran mayoría de la gente no sabía que existía, ¿no? Nosotros teníamos que explicar primero qué es un NFT y luego explicar por qué nuestra solución es mejor que los NFTs. Y qué es una blockchain, ¿vale? Y este momento fue súper difícil, porque ahí, cuando fuimos a hablar con clientes y potenciales clientes, por ejemplo, en congresos de videojuegos, ¿no? El sector de videojuegos, aunque absorbe tecnología a un ritmo muy rápido, es lento de cambiar su business model, ¿vale? Su modelo de negocio. Ha tardado casi 20 años en aceptar, o menos, 15 años en aceptar completamente el modelo free to play, que cambió bastante. Y ahora está entrando otro nuevo modelo de negocio, que es el modelo de NFTs, ¿no? Con la propiedad permanente. Entonces, tener que explicar elementos básicos antes de explicar la solución a un problema que la gente no sabía que existía, esto fue súper difícil. Y cabe decir que tenemos aquí un señor, Marc Badosa, que sí que era capaz de entender las potentes problemas futuras, ¿no? Y por eso estamos encantados de tener a Our Founders Capital a nuestro lado, ¿vale? Además, hablan de que todo esto pasó en pleno confinamiento, ¿eh? Fue durísimo. Y le doy las gracias de nuevo a Our Founders y a los VCs que nos apoyaron en ese momento. Sí, sí. Y ahora ha cambiado un poco la vida. Ahora
la gente es consciente de que es un NFT, mucha gente, no todo el mundo, pero hay mucha gente que sí que está entendida. Tienes sus opiniones muy fuertes, Mark, volviendo a tu pregunta, sobre todo en el sector de videojuegos, hay muchos jugadores que dicen NFT es horrible, va a destruir el mundo. Yo entiendo su punto de vista, en el sentido de que el modelo especulativo está bien, pero a lo mejor no es el, yo no creo que sea el mejor modelo de negocio para el futuro del sector de videojuegos. Pero el concepto de tener propiedad digital real, de tener el control, ¿no? De poder comprar y vender tus recursos con la libertad y sin depender en juegos. Si se cae, si yo me gasto no sé cuántos euros en un juego y quitan los servidores o se hackean los servidores, pierdo esos activos. Pues esto lo veo muy positivo para el gamer, por ejemplo, en este caso, ¿vale? Es más justo. Y esto creo es la ventaja general de todo el ecosistema Web3, es la visión. Cabe decir, tienes toda la razón, hay mucha fricción. Yo diría también que había mucha fricción volviendo al sector de videojuegos. Cuando entró Free to Play por la primera vez, había mucha gente diciendo que esto es una estafa, esto no va a funcionar. Y ahora mismo se ha aceptado el modelo Free to Play como un modelo paralelo al modelo normal, donde tú vas a pagar y recibes tu juego. Y veo esto pasando también con el modelo de propiedad digital también. Yo tengo una pregunta que no es tanto del proyecto, que es más filosófica. Cuando se habla de metaverso, lo asocio como a un mundo 3D, ¿no? Como al Second Life, ¿no? Aquel de hace 20 años. ¿Vuestro punto cuál es de metaverso? O sea, ¿qué opináis? ¿Existe, no existe? ¿Dónde está? Sí, exactamente, ¿no? Porque a veces te vienen proyectos, ¿no? Creamos moda para metaverso. Y bueno, vale, pero ¿para dónde, no? ¿Cuál es vuestro punto de vista como expertos en la industria? Yo te doy el mío, muy personal, pero siempre lo repito allá donde voy, ¿eh? Mundos 3D ya existían, realidad virtual ya existía, nada de esto es nuevo. Si el único cambio profundo que justifica la apuesta por lo que se llama metaverso, whatever that is, ¿no? Tanto de Facebook como de muchas otras compañías, es el cambio de paradigma bestial que te da el hecho de que sea el usuario, el propietario, el que realmente custodia el asset y no al revés. Esto hace que cuando yo me compro una cosa en un videojuego, o de un artista en la calle o de donde sea, un tatú de mi tatú favorito, ¿vale? Yo quiero poder ir con esto a los mundos digitales. Quiero poderlo importar al juego X al que juego o a la aplicación de realidad virtual Y o incluso una cosa 2D con gráficos pixelados. Me da igual, pero puedo poder utilizarlos allá. Están en mi mochila, me ha costado una pasta o esfuerzo. Es parte de mi identidad porque realmente son las cosas que amo o por las que yo estoy dispuesto a gastar dinero y quiero interactuar con mis amigos, con quien sea, con ellas. Así que este cambio de paradigma hace que o un videojuego o una aplicación virtual o una aplicación 2D o me lo permite o voy a ir a la que está al lado que sí que me lo permite. Hace lo mismo prácticamente que la tuya, pero sí que me lo permite. Así que para mí el metaverso es independiente del formato en el que se te presenta. Es el conjunto de aplicaciones digitales, unas serán 3D, otras virtuales, realidad virtual, otras 2D, en las cuales yo puedo utilizar mi mochila. Para mí esa es la diferencia más grande de todas. Y una pregunta, porque claro, esta mochila en uno será 2D, en otro será 3D, a lo mejor hay diferentes blockchains, ¿no? Entiendo que hay una fricción ahí, o no hay fricción de pasarlo de un sitio a otro. Los metaversos mínimamente bien hechos te permiten utilizar los assets de prácticamente cualquier blockchain. En ese sentido no hay fricción. Y eso es la parte bonita de Web3. Web3 es un estándar que te permite, independientemente de la blockchain, etcétera, comunicarte, preguntar qué assets tiene un usuario, cómo son, etcétera, sin tener que hacer una cosa custom para cada blockchain. Ya hay, ¿no? Si vas a Decentraland, puedes utilizar assets de varias blockchains, en OpenSea lo mismo, etcétera. Sí, sí. Ese punto de fricción, si existe, irá desapareciendo. Quieras añadir ahí que la fricción ahí es cómo se presentan los assets al usuario, ¿no? Por ejemplo, si tú, el ejemplo que puso Tony, que tú compras un recurso en un juego 2D y luego va a aparecer en un juego 3D, ¿qué va a pasar? O sea, tienes un recurso 2D en un juego 3D, no funciona. Y ahí sí que hace falta resolver temas de la cross-compatibilidad que no son triviales de resolver, porque cada mundo virtual o metaverso o sandbox o videojuego tiene sus propias reglas de arte, ¿sí? Y esto sí hace falta resolver un poco. De hecho, este argumento mismo es el que se ha esgrimido durante décadas para explicar por qué sería tan complicado, ¿de acuerdo? Mi apuesta, igual que te dije hace 3 años, ¿no? ¿Dónde estaríamos algo? Ahora, de aquí 3 años, los estándares están ultra mega definidos, porque es que hay un interés ahora bestial, porque yo como usuario es lo que quiero. Antes no había ningún incentivo extra para que se resolviera esta compatibilidad, ¿no? Ya verás que de aquí 3 años, estándares para
importar cosas en 2D, en 3D, incluso pasar de 3D a 2D y al revés, estarán de facto en todas partes. Apuesta, ¿eh? Vamos a ver de aquí 3 años. Muy bien, muy bien. Oye, a la hora de contratar talento, porque yo siempre he escuchado que, por ejemplo, pues ya es muy difícil contratar talento técnico, pero si le añades las keywords Web3, blockchain, NFTs, parece que los salarios incluso son todavía más caros, ¿no? Y que son más difíciles de conseguir. ¿Cómo habéis solventado todo este tema de atracción de talento? Bueno, el sector tecnológico, los sueldos están disparando, está claro. Una ventaja que tenemos nosotros es que hay mucho interés en el sector, en desarrollo y ingenieros, ¿no? De aprender esas tecnologías en que estamos trabajando, ¿vale? Todo el tema de blockchain, el tech stack que tenemos detrás, estamos usando tecnología de nueva generación, ¿no? Gracias a nuestro jefe de ingeniería, que es muy, da mucha caña y mucha presión de asegurar que estamos siguiendo las novedades de ese sector. En ese sentido, tenemos un proyecto que atrae talento porque la gente quiere trabajar en ese sector, ¿vale? No es un crear, con todo el respeto a crear una empresa SaaS, ¿no? Pero no es una SaaS estándar, ¿no? Donde la tecnología más o menos está entendida, ¿vale? Ahora estamos creando cosas nuevas y esto ayuda. Dicho todo esto, sí que nosotros estamos en Barcelona. Tenemos la suerte de que Barcelona se está convirtiendo cada día más en un hub tecnológico, pero encontrar a gente con los skills que necesitamos sí que es difícil, ¿no? Y hace falta empujar siempre para atraer ese talento. Es complicado. Yo diría que los seniors los estamos consiguiendo a través de gente, de contactos que ya conocíamos. Como veteranos, pues tenemos una red más o menos extensa. Y al final, los más junior los seleccionamos pensando en que alrededor, ¿no?, de gente que sabe mucho vamos a poderlos formar y evolucionar rápidamente. Veremos de aquí a un año la apuesta cómo va, pero creo que muy bien. También te diría que en España y en el sur de Europa hay mucho talento a un precio razonable. Comparado con si tuviéramos que pasé un cierto tiempo en Estados Unidos o si tuviéramos que fichar en el norte de Europa o en Inglaterra, los salarios directamente ya no se hablaría de estos órdenes de magnitud, ¿no? Tenemos la suerte todavía de vivir en un lugar donde puedes conseguir talento, no más barato, porque barato no es la palabra, pero un precio más razonable que en Estados Unidos, por ejemplo. Oye, ¿y qué podemos esperar de Freevers en 5 o 10 años? ¿Dónde lo veis? Tony me está mirando por la cámara porque ya sabe la respuesta. Porque cuando estábamos rellenando una hoja de un cuestionario para esto, Tony quería poner algo en plan, pues estaremos en un coche, un cohete, volando hacia la luna con nuestro jefe de ingeniería, Alessandro, conduciendo, ¿no? O sea, y creo que lo pusimos incluso, Tony, ¿no? Sí, bueno, la intención era explicar que es súper complicado. Vivimos en un mundo de la blockchain que yo no había visto nada que cambiara tan radicalmente, tan rápido, porque no solo la tecnología, sino los modelos de negocio asociados a la tecnología. Estoy viendo cosas que yo no había visto nunca tan rápido, así que predecir a 5 años es súper complicado. Pero sí que me gustaría ver a Freevers, no ya en 5 años, sino bastante antes, como la referencia de la industria para utilizar la propiedad digital con fines no especulativos, sobre todo, con fines dedicados al engagement y donde el precio de mercado de las cosas reflejan esfuerzo, pasión y cosas que los usuarios han hecho con ellos. Esto, yo creo que esto es a medio plazo donde tenemos que aspirar y más allá ya queda lejos. Sí, y si esto significa a nivel tecnológico bajamos, o sea, nos convertimos más en parte de la infraestructura del sistema de blockchain, pues quizás tenemos que hacer esto también, ¿no? Esto lo vamos validando durante los próximos meses. Porque esto, entendiendo que sois una empresa tecnológica, ¿cómo lo lleváis a modelo de negocio? ¿Cómo facturáis a vuestros clientes? Somos una empresa B2B, es decir, que ofrecemos una plataforma que nuestros clientes, sean creadores de aplicaciones web o móvil o videojuegos, puede integrar nuestra plataforma de una manera sencilla, es un API web, ¿no? Para ofrecer la creación, la evolución y la compra-venta de los living assets NFTs que ofrecemos, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es cobrar un fee mensual basado en el volumen de NFTs que ofrecen y luego solemos cobrar una comisión en la venta de cada NFT también. Entonces, los dos modelos son variables, pero uno es basado en volumen de NFTs creados y otro es en volumen de ventas. Oye, y a nivel de, bueno, primero de todo, que ha salido recientemente publicado, la ronda de financiación que habéis levantado,
felicitaros. Es un hito para Freeverse y bueno, yo que lo he vivido de muy de cerca. Explicar un poco cuál ha sido vuestras rondas de financiación, con qué empezasteis y cómo habéis conseguido atraer los fondos que habéis atraído en esta ronda, ¿no? ¿Cómo ha sido el proceso? Muy bien, pues igual cronológicamente, la primera ronda fue con Angels, ¿no? Ya teníamos código más o menos funcionando, pero sobre todo PowerPoint. Agosto del 2019, 500.000 euros. Básicamente gente que nos conocía de la aventura anterior. Aproximadamente hace un año, ¿no, Alan y Mark también? Cerramos la ronda con vosotros. Entró, sobre todo, liderada por Four Founders y Adara Venture Capital, unos 800.000 aproximadamente, ¿no? Desde entonces es cuando se experimentó el boom, este bestial que estamos viviendo ahora, así que el interés generado en el mercado fue enorme. Nos venían clientes que ni siquiera sabíamos de dónde había salido el contacto que les había llegado, con lo cual fue relativamente más sencillo aspirar ya a una serie A. Además, estábamos cerrando contratos que los vamos a ver desplegar este año, ¿no? con clientes súper importantes, por ejemplo, Estados Unidos. Así que en ese sentido ha sido esta última ronda, al menos llegar a cerrarla, a cerrar los term sheets al menos, fue bastante más sencillo porque había muchísimo interés. A mí me sorprendió porque después de cerrar la ronda el año pasado, ¿no? Tuvimos un par de meses de break. Pero luego me acuerdo casi en el primer consejo, después de cerrar la ronda, las preguntas eran, vale, pues, ¿y la siguiente? Y nosotros como en plan, pues, ¿la siguiente? Y me acuerdo, creo que la frase fue, right time, right place, right solution, right problem. Perdón porque me da inglés, pero suena muy bien, ¿no? O sea que era exactamente el momento correcto de lanzar otra vez. Y como ha dicho Tony, cuando nos pusimos a contactar con inversores y anunciamos que estamos abriendo otra ronda, tanto fue el interés en el sector desde el punto de vista de los inversores que fue bastante fácil conseguir reuniones con los inversores del más alto nivel en Europa e incluso en el mundo. Tenemos mucha suerte y estamos súper contentos de poder cerrar liderado por inversores como Early Bird Design Global que tienen una reputación y son de referencia. Y obviamente agradecidos tanto a Four Founders como a Dara por haber seguido la ronda también. Y aparte se han unido Business Angels de referencia, ¿no? También, y creo que siempre aportan, ¿no? Ya sea por nombre y por conocimientos también, porque habéis montado... Sí, tenemos mucha suerte de tener la empresa One Football, el gigante de noticias de fútbol, ¿no? En Europa sobre todo y en Latinoamérica, que estamos muy contentos de tenerles a ellos en el cap table y es un voto a favor de nuestra aproximación y nuestra tecnología y seguramente saldrá algo, colaboración, algún tipo de colaboración con ellos usando nuestra tecnología. Y luego otros, ¿no? El futbolista famoso Mario Götze, que marcó el gol que ganó el Mundial hace unos años, pues él invierte en varios proyectos diferentes y estamos encantados de tenerle. Y otra gente como Avi Meir de TravelPerk y Marcus Ament, que ha fundado dos unicornios. Así que tenemos mucha suerte de tener el voto de estos angels que han formado parte del equipo y estamos muy contentos de tenerles a nuestro lado. Oye, muy bien, por concluir, porque nos hemos pasado un poquito del tiempo, la verdad es que me parece como apasionante todo este mundo. Yo tengo que deciros que cuando Mark vino a explicarnos la historia, no entendía mucho, iba un poco perdido, la verdad que yo fui un poco believer de Mark, yo os escuché a vosotros y dije, bueno, pues la verdad que es sorprendente todo lo que ha pasado en este mundo. La gran duda un poco que tenía yo, ¿no? Hasta qué punto que los fabricantes de juegos se van a construir sus propios sistemas, cuánto va a ser de fácil, qué resistencia va a haber, ¿no? Porque son grandes players, etcétera, ¿no? Pero la verdad es que tiene todo una pintaza increíble y seguro, como que decías tú, Tony, que todo esto va cambiando y habrá mil cambios por el camino. Y nada, agradeceros muchísimo vuestro tiempo y compartir la historia con nosotros. Un placer, muchísimas gracias a vosotros. Un placer, gracias. Muy bien, gracias. Muchas gracias, un abrazo. Be Startup, el servicio para jóvenes empresas innovadoras y tecnológicas del Banco Sabadell con Seed Rocket Startup School. Síguenos en Twitter, @SeedRocket, y si deseas más info, www.seedrocket.com.